platicamos acerca de esta condición de estar en una relación de pareja, de todo lo que implica. Y decías hace un momento, ¿no? ¿Quién nos la hizo y quién nos la paga? Híjole, creo que la realidad es que todos lo han hecho de la forma en la que ha sido posible, pero creo que hay muchas veces en que nosotros como adultos nos gusta estacionarnos en esa situación. Te lo digo porque lo he tenido en mi consulta, ¿no? Entonces, como, es que mi papá me golpeaba, y es que a mí me violaron de chiquita, y es que no sé cuánto. Entonces, de repente ya pasaron 15, 20, 25 años del evento, ya tienen 5, 10 o 15 años de pareja, y todavía sigue siendo la carta con la que nos queremos justificar ante las cosas. Entonces, si bien es cierto que cuando eras niño, tus padres fueron los responsables de lo que te hicieron, hoy que eres adulto, tú eres responsable de seguir usando como si fuera tu cartel con el que quieres presentarte ante el mundo. Claro, claro. Porque desde esa posición de víctima, pues también tienes una ganancia, ¿verdad? Obtienes una ganancia. Y lo que te mencionaba hace un rato, desde la bienhedromoción, la invitación es a que seas, te hagas maduro emocionalmente. Que eso implica hacerse responsable de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que dices, de lo que haces. Ah, claro, pues, pero eso no está padre, porque entonces, claro. Yo siempre he dicho bromeando, y creo que es el peor momento para balconearme, pero siempre lo he dicho, ¿no? Que los novios para eso son, para tener la culpa de todo, ya sabes, ¿no? Entonces siempre les decía yo, o sea, cuando pasen las cosas, como, tú tienes la culpa de lo que suceda. Y aunque para mí siempre era en forma de juego, porque bueno, pues finalmente nuestra pareja siempre termina chiqueándote antes de las situaciones, ¿no? Pero es que en verdad hay muchas veces en que decidimos culpar a la persona consistentemente de nuestra desgracia, de nuestra situación, de la situación económica y de todo, sin darnos cuenta que nosotros también tenemos la oportunidad de salir de ese lugar donde estamos o que también nosotros estamos abonando a quedarnos ahí. Sí, Roberta, pero también ahí podemos observar que hay un patrón, un nuevo patrón aprendido, ¿verdad? ¿A quién de tus padres también viste sentirse víctimas, sí? Y si no fueron tus padres, pues quizá una abuela o un abuelo, ¿verdad? Entonces ya hay un patrón inconsciente que viene y se estaciona en ti. Y muchas veces no sabemos por qué no podemos salir de ahí, de ese victimismo, ¿verdad? Entonces, sí tienes una ganancia secundaria, pero también hay un patrón inconsciente que te puede estar teniendo en lealtad a algún ancestro y no tienes ni la remota idea de que eso está ahí. Fíjate que yo en verdad es que sí, esto lo usaba mucho de broma, porque pues bueno, he visto que muchas veces las mujeres así lo hacen, ¿no? Hay un personaje que a mí me encanta, yo los invito a que lo vean, de Mario Aguilar, un bloguero que tiene una chava, tiene una güera, una morena y una pelirroja. Y la morena siempre le hace todo el tipo de espectáculo a los hombres que más o menos por ahí va la situación, ¿eh? Y que muy frecuentemente las mujeres hacemos. Pero fíjate que hace un momento que tú decías, es que a quién viste de tu familia que estuvo haciendo esto, ¿no? Pues es que claro, o sea, se nos hace de lo más sencillo replicar todo esto. Y es cuando entonces entra también en función aquel dicho que es que si quieres saber cómo va a ser tu mujer de adulta, ve a ver a la suegra. Puta, cada día me doy cuenta que eso en verdad es cierto. Pues mira, en mi caso no fue a mi mamá, fue a mi abuela materna, ¿sí? Tanto físicamente, sí, como en los patrones de dependencia afectiva, digamos. No eran, sí se veían en mi mamá, pero ya hurgando bien en mi historia, pues fue mi linda abuela materna, ¿verdad? De la que yo obtuve todo esto, con lo que me divertí un buen rato y con lo que le sufrí otro tanto, ¿verdad? Entonces digo, lo interesante de esto es no tomarte las cosas tan personales, tan en el drama, tan en el sacrificio, tan en todo eso que solamente nos deja incapacidad para vernos y para salir de esa parte, ¿verdad? Y poder evolucionar al amor, ¿verdad? Porque realmente cuando estamos desde todos esos programas y desde todos esos paradigmas, pues estamos desde el miedo solamente. Ahí es donde decimos que nos despegamos de Dios también, cualquiera que sea tu creencia en Dios. Todos los sentimientos de desesperación, de enojo, de miedo, de todo lo que tenga que ver
con esa parte, estamos simplemente creyendo que no tenemos el derecho al amor, ¿verdad? Y ese derecho lo tenemos por derecho divino, porque realmente nacimos del amor, cualquiera que haya sido. Pero creo que con eso que tú dices, Kena, me surge resaltar una vez más que el amor tiene múltiples caras. O sea, hay muchos, muchos tipos de amor. Incluso hay amor dañino, hay amor que mata, ¿no? Claro, el amor tóxico. Claro. Y entonces nos queremos aferrar a que las personas nos amen como nosotros queremos ser amados o como nosotros sabemos amar. Y nos negamos a ver que esta otra persona puede quererte mucho, pero desde una forma muy distinta. Y ahí es cuando viene el conflicto, porque entonces consistentemente es que tú no me quieres. No, es que yo te hice de desayunar y tú no me haces de cenar, o es que yo quiero tener sexo contigo todos los días y tú no quieres, y si no quieres tener sexo conmigo, no me quieres. Entonces, no podemos entender que la otra persona tenga acciones y tenga omisiones diferentes de nuestras expectativas, y una vez más es volver a pelearnos con nuestra idea de lo que significa el amor. Sí, y ahí que tenemos que hacer... hacernos responsables otra vez y volvemos a caer en esa cuenta, ¿verdad? Porque ¿para qué yo me estoy con una persona que es incapaz de una negociación, es incapaz de que si yo le doy desayuno, él le puedan hacerme cena, por ejemplo, o invitarme a cenar, ¿verdad? O sea, y todo eso está en tus programas, Roberta. O sea, todo eso tú lo estás atrayendo, tú lo estás manifestando que se dé una y más veces reiteradamente para que soluciones esos vacíos, ese depositar en el otro, que él te pueda resolver la vida para que tú puedas ser feliz, ¿no? Y bueno, hay mucho todavía que decir, pero el tiempo se nos ha terminado, Kena. Si nos das los teléfonos donde puedan encontrarte, y bueno, esperamos que podamos seguir platicando muy pronto aquí en Íntimamente con Roberta. Claro que sí, Roberta, cuando gustes. Mi número celular personal, 664-648-4237. Mi página en Facebook, psicóloga Kena Santa Cruz. Y el teléfono en mi consultorio, 608-7196. Y puedes encontrar sus datos en nuestro muro. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana regresamos con otro tema interesante. Muchas gracias en cabina a Walter, desde el consultorio a Ariel. Y sobre todo a ti, muchísimas gracias que haces esto posible. Mañana en punto de las 12 nos escuchamos nuevamente. Hasta mañana. Hasta luego.